Sí, está restringido el acceso a los cementerios por el tema que hay un alto índice de contagio y también acá hay una carga viral muy elevada. A pesar que se desinfecta y se fumiga, aquí en el cementerio nuevo y viejo, aún así pues tenemos que seguir cuidándonos. A un año del inicio de la cuarentena y luego de que la COVID-19 siga dejando como saldo la pérdida de miles de vidas, visitamos el Cementerio General de Zaraja, donde el presidente de la Beneficencia, José Luis Escate, nos mostró el lugar donde fueron enterradas las primeras personas que perecieron a causa de este virus. Prácticamente el día de hoy, un día como hoy, el año pasado iniciamos el confinamiento por este mal de la COVID-19 que nos sigue azotando aún aquí a nivel mundial. Y nosotros no somos ajenos a este azote mundial, ¿no? El año pasado, justamente en este cementerio viejo, fue donde, en el lugar donde estamos, es donde se enterraron a las 10 primeras personas fallecidas por COVID aquí en la provincia de Ica. Inicialmente no se tenía una planificación de dónde iba a ser enterrado estas personas que han sido fallecidas por este mal, ¿no? Es por eso de que en esa época, o hace un año, se optó por enterrarlos aquí, en el cementerio viejo. Exactamente estamos atrás del pabellón San Francisco y San Antonio. Entonces, aquí, de forma, se podría decir, se quería hacer toda esta parte de acá como un mausoleo para las personas fallecidas. En ese sentido, lo que se quería era construir un pabellón exclusivamente para las personas fallecidas por COVID, cosa que no se logró, ¿no? Por el poco espacio que hay en el cementerio de Ica. Por favor, los invito a caminar. Están desde acá, desde el lado de acá, en fosas. Algunos le quieren llamar fosas comunes, pero no son fosas comunes. En realidad son mausoleos de que su misma familia puede venir y armar acá su mausoleo a cada uno de ellos. Ven los nombres de las personas y así consecutivamente desde la entrada hasta la mitad del pabellón que tenemos. Tras ejercer el cargo de prefecto de la región Ica, hizo una reflexión sobre cómo fue la ardua labor para mantener el orden en tiempos de pandemia. Si bien es cierto, usted ejerció el cargo de prefecto de Ica y estaba en los operativos viendo que la gente incumplía. Ahora, ¿cuál es el sentimiento de trabajar en la beneficencia y estar en el lugar donde la gente falleció por este? La verdad de que todos los días veo las cámaras de seguridad aquí del cementerio, mayormente en las tardes, y causa un poco de nostalgia ver la cantidad de personas que entran fallecidas, ¿no? Y aún así, en la misma beneficencia, en las oficinas, cuando pido un reporte de cuántos nichos han vendido diario, también digo qué cantidad de personas que siguen falleciendo. O sea, causa un poco de nostalgia, un poco de tristeza, un poco me acongojo, porque realmente vemos de que ahora en día pues no hay autoridades que salgan a las calles como lo hacíamos anteriormente para poder seguir viendo las medidas de seguridad y seguir explicándole a la gente los riesgos y peligros que estamos viviendo. Durante nuestra visita al cementerio, nos indicó que en el lugar que estamos observando se construirá el nuevo pabellón que albergará a cerca de 840 féretros. También se ha hecho la convocatoria y todo de acuerdo a ley, todo se ha hecho. Y va a tardar, hoy estamos martes, mañana culmina el proceso, el jueves o viernes ya debe estar trabajando la empresa que haya ganado la buena pro, ¿no? Ya, correcto, pero eso tiene que ser urgente, doctor, porque... No, ya. Porque la tendencia, si son 250 de aquí a diciembre, nos quedamos sin cementerio. No, justamente por eso esa es la prioridad que tengo. Ajá. Ahorita, y es por eso que los he invitado a ustedes. Ajá. Para que intermedio de sus cámaras la población vea lo que estamos pasando, ¿no? Y vea realmente de que no estamos engañando a la población. Yo siempre me he caracterizado por ahí con la verdad en la mano. Y esta es la verdad que tenemos ahorita en el cementerio. Nos alcanza, sí, para hacer, según el ingeniero que ya viene con él, nos puedo construir hasta 4,5 pabellones. Siempre y cuando corramos esta pared hasta la vereda. Porque tenemos un margen que es de nosotros, de la beneficencia, por si acaso, hay que aclarar eso. Que todavía tenemos que correr. Para esto una autorización de la sesión de consejo, perdón, de la sesión del directorio, corremos la pared y ganamos un poco más espacio y podemos hacer un medio pabellón más o hacer mausoleos, claro. Una de dos. Pero como te digo, acá me entra un pabellón, dos pabellones, tres, dos pabellones y medio, tres, cuatro pabellones. Si corro la pared me salen 5 pabellones. Entonces, pero por mientras ya a más tardar el día lunes,
ya debe estar ya la empresa que haya ganado la buena prueba empezar a trabajar. Y eso sí, con un tiempo máximo, máximo de 60 días, a más tardar. Pero vamos a hacerlo como ya he conversado con el ingeniero de planta, de que tiene que hacerse por paños. ¿Por qué? Porque si empezamos a construir de forma lineal el primer piso, se podría decir, nos va a tomar mucho tiempo que me entreguen el pabellón en 60 días. Mejor házmelo por paños. Uh-huh. Un paño, no sé, de acuerdo a lo que el ingeniero se ponga de acuerdo, ¿no? Claro. De 100, de 150 pabellones, acaba ese y empieza con el otro. Y ya tengo ese pabellón culminado para que la población pueda seguir enterrando a sus muertos. Según indicó, se ha realizado el estudio del suelo para poder construir los nuevos pabellones. Asimismo, indicó que la desinfección del cementerio se realiza de manera semanal para garantizar que los trabajadores no se contagien con la COVID-19. Siempre hay que prevalecer, hay que ver el estudio de suelo, sobre claro. todo, ¿no? Entonces aquí ya se hizo un estudio de suelos, no de ahorita, sino ya hay uno ya hecho de hace años, lo cual no varía eso, claro. no varía. Entonces es por eso que aquí vamos a construir un pabellón de 7 pisos, sí, claro, claro. Con algo de, ¿cuántos dije? 780. Entonces, ¿en esta área cada cuánto tiempo se realiza la desinfección? Mira, en realidad la hacemos todas las semanas. Todas las semanas. Y esta vez voy a pedir el apoyo y la ayuda también del mayor Rivera a través de la alcaldesa Inma Mejía para que nos presten también las mochilas que ellos tienen y nos manden al personal para hacer la desinfección. Porque en realidad estamos aquí con una carga viral muy alta. Entonces, no solamente nos exponemos nosotros, sino también los mismos trabajadores de aquí del cementerio también se exponen. Entonces, como presidente yo tengo que salvaguardar la integridad física de las personas, ¿no? Tampoco por el hecho que trabajen acá o ganen una remuneración económica no quiere decir que tienen que exponer su vida, tampoco ni la de su familia. Hay que dar las medidas de seguridad necesarias para que ellos también no puedan ser contagiados. Ha transcurrido un año desde que iniciamos la batalla contra la COVID-19 y observamos que la escasez de nichos es una realidad, por lo que exhortamos a la ciudadanía a seguir las medidas de bioseguridad y evitar que una tercera ola azote la región iqueña.